Es un partido muy equilibrado. Yo en lo previo lo veo estratégicamente luchado. Que Maratón lleve a Motagua al Yankel Rosenthal, me parece que sí. Hay ahí una intención deportiva de seguir sumando. Creo que hasta los propios olimpistas reconocen que el partido que Maratón le hizo en el estadio fue muy bueno. Sí. Entonces Maratón lo que pretende es, bueno, redondear ese concepto, pero con un triunfo que vaya más allá de la intención, que realmente se concrete en un triunfo el buen rendimiento. Sí, no, solo para finalizar, Carlos, los que resultaron afectados, el tema de Moreira, el tema de Jonathan Núñez, ¿no? Por parte de Motagua. Jonathan Núñez también, es cierto, no lo mencioné. Que son los titulares, ¿no? Habituales titulares, Denil Maldonado también, no, incluso, en la línea defensiva. Sí, el sector izquierdo sufrió mucho. Lo de Wesley Deca. Por eso Marcelo también. Santos aparece en una posición, claro, extraña. Pero de lo que sucedió al partido a este, o sea, ver también el tema si... Ya se han recuperado. Que si están recuperados. Ya están recuperados porque ya están viajando. Si están viajando es porque deben estar en condiciones médicas para poder jugar. Ahora, sí hay que ver el nivel físico. Si entrenaron, si se prepararon, sí, es un tema que por ahí... Esa respuesta la vamos a ver en la cancha. El día de mañana, con ese 11 que presente Hernán La Tota Medina. ¿Y cómo, pues, afecta esto? Si en realidad ya desconectaron eso que dijo... Don Orlando Ponce, que pasa que y después están de conectados ya con la después liga. De desconectar, ahí se va energía. Ajá. Lo que se tienen que conectar son los televidentes a Telecadena. Conéctese. Así es. 2:45 empieza la antesala, 3:15 el partido. Pasamos a hablar a otro de los eliminados, también en Liga Concacaf, el tema de Real España, que se enfrentará ante el Victoria en La Ceiba. El Victoria es... el equipo Home Club y el que va a recibir a los aurinegros. Así es de que vamos a ver en este momento la transmisión. Mañana también sábado en el Estadio Ceibeño. La antesala será a las 7 de la noche por TSI. Dos partidos por las pantallas de Deportes TVC para que ustedes los puedan disfrutar. Vaya partido. El tema de Real España, si hablábamos por un lado de Motagua, el tema anímico le pasa también, ¿no? Perdón, si hablábamos de Motagua en el tema anímico, aunque por lo de Real España, no sé si muchas personas han catalogado como fracaso el tema de Real España. Son muchos años que pasaron para que Real España pudiese llegar a estar nuevamente compitiendo en un compromiso, en un torneo internacional. Así de que en relación creo que lo de Motagua con lo de Real España llega mucho más diferente, creería. Sí, y es una opinión muy particular para enfrentar este partido, ¿no? Lo que sucede es que el España priorizó, le apuntó a la Liga Concacaf, lo hicieron muy público, que era un gran objetivo que tenían, y ha sido un gran mazazo para el España no haber conseguido la clasificación a la final y ser eliminado por la Liga Deportiva Alajuelense. Ahora el España tiene que enfocarse en la Liga, ya no le queda más, y a mí me ha gustado mucho el mensaje de los jugadores y del técnico Héctor Vargas, en el sentido que ahora ya el España no tiene excusas. Tiene que resolver la parte local, donde todavía no ha afianzado, necesita garantizar la clasificación entre los seis, porque ahí hay todavía una duda aritméticamente y futbolísticamente con respecto a los seis equipos clasificados para la liguilla. Entonces la España tiene que aprovechar estos partidos de cierre de campeonato para poder sumar la cantidad de puntos que le permite estar. El Motagua, el España tiene que salir mañana con toda la motivación. Ya debe superar la página de haber quedado eliminado contra la Juela y esforzarse al máximo para ganarle a Victoria y enderezar el camino, porque ha tenido una campaña inestable. Que esa inestabilidad ha sido derivada por la Liga Concacaf y además la inestabilidad en las formaciones de Vargas, que ha utilizado varios planteles alternativos en el campeonato. Sí, no le quedaba de otra. O sea, estar compitiendo en dos torneos, el enfoque, el objetivo, como bien lo mencionaba usted, y se vio reflejado en cuanto a la rotación de jugadores que hizo, dándole prioridad más al tema de la Liga Concacaf. Pero sí, eso ya se terminó. Personalmente le doy todo el mérito porque hacía mucho tiempo que Real España no competía en un torneo internacional. Lo hizo de la mano de Héctor Vargas, los llevó a la final el torneo pasado y sigue ahí. Todavía falta mucho para que finalicen las vueltas y pueda estar en la liguilla el Real España. Pero para enfrentar a Victoria, Carlos, un Victoria que también por ahí es una montaña rusa, ¿no? Se ve totalmente diferente su juego a aquel Victoria, con todo respeto para el profesor Araujo, pero se miraba más firme. De la mano del técnico anterior, pero para enfrentar a Real España, ¿cómo lo ve usted las expectativas de este duelo? Es una incógnita, Isabel, usted lo dijo bien, es una montaña rusa.
Con el Victoria uno no sabe qué puede pasar. Porque, vaya, aquel triunfo sobre el Olancho FC a mí me sorprendió. Hubo un mal partido, pero termina resolviéndolo. Y de repente uno se encuentra con otras circunstancias, como la que pasó contra Olimpia, donde siento que hizo más méritos para hacer cosas diferentes. Pero bueno, al final igual termina perdiendo. Y así nos hemos ido encontrando con partidos como el que jugó contra la UPN. Perdía, empata, le da vuelta y después le terminan empatando. O sea, es un equipo en ese aspecto bastante volátil. Creo que eso es lo que no ha podido encontrar el profesor Araujo con este equipo. Continuidad de resultados. Está bien, no vas a ganar todos los partidos, pero no puedes estar fluctuando tanto. O sea, debe haber una continuidad. Si encuentra ese factor en este tramo final del campeonato, el Victoria puede desplazar a uno, podría desplazar a uno de los grandes del campeonato. Pero si no ocurre eso, yo creería que va a seguir siendo ese equipo del que no sabemos qué va a pasar. Lo normal es que empate o pierda, pero difícilmente gana. ¿Llega favorito entonces Real España? Sí, en lo previo sí, es favorito, pero Victoria ha hecho y sabe hacer buenos partidos. Real España me parece que sabía que iba a perder muchos puntos, perdió muchos puntos Real España por alineaciones que no eran las básicas, pero creo que está a tiempo todavía de recuperar el terreno perdido. Me parece que tiene un funcionamiento y un equipo como para superar a varios rivales que tiene encima en la tabla. Y hablo de Maratón y del Vida. Real España perfectamente puede terminar incluso más cerca aún de Motagua y Olimpia. Sí, y ese último partido con la Liga, con la... Alajuela. Con el Alajuela, tampoco dejó una mala, no. Una mala no, imagen. No, cerró de bien hecho, el España. Lo cerró muy bien. Hizo un cierre muy digno el España. Sí, sí. Creo, más allá, rompiendo las expectativas. Ahora, el tema de la jaiba es que es una jaiba temperamental, ¿no?